sembradoras, tren de siembra. En el siguiente video se mostrará cuáles son los componentes básicos de un tren de siembra, de una sembradora de grano grueso para 12 surcos a 70 centímetros. Comenzamos con el cajón o tolva para semillas. En este caso vemos cajones de tipo individual, pudiendo existir en otros tipos de sembradoras un único cajón para el depósito de semillas. En el fondo de dicho cajón encontramos la placa distribuidora de semillas, en este caso con disposición horizontal. La misma tendrá como función permitir el paso de las semillas hacia el tubo de descarga. El movimiento de la placa distribuidora es mecánico, accionado mediante el sistema de distribución según la densidad elegida. En la parte interior del tren de siembra nos encontramos con los siguientes componentes. Comenzamos por una cuchilla denominada turbo, la cual posee dos funciones: cortar el rastrojo sin incorporarlo y, como segunda función, realizar una primera apertura del surco. Luego, detrás de la cuchilla turbo, se encuentran las ruedas niveladoras de profundidad de siembra y los discos abre surco, cuya función lo indica su nombre. Una vez con la semilla colocada en el surco, se necesita que tome contacto con el suelo, función destinada a la rueda contactadora. Finalmente, se necesita cerrar el surco. Dicha función la realizan los discos cierra surco. Vemos en el siguiente video el funcionamiento del tren de siembra. Se puede observar cómo el productor, al llegar al fin del lote, eleva el cuerpo de siembra para no solapar el área sembrada. Como accesorios al tren de siembra tenemos una lanza para tiro, la cual sirve de acoplamiento entre la sembradora y el tractor. Un sistema de soporte y traslado, conformado por el bastidor de la sembradora y los neumáticos. Un marcador, que tiene como función guiar al tractorista evitando posibles solapamientos o áreas sin sembrar. En el video se observa el funcionamiento del mismo. Cabe destacar que hoy en día, con el uso de nuevas tecnologías, el marcador es sustituido por banderilleros satelitales. Seguimos con el cajón de fertilización, no utilizado en esta siembra, pero sí comentamos su ubicación. El mismo se encuentra arriba y a la derecha del cajón de siembra. Y conducidos, tiene como función regular la densidad de siembra mediante el cambio manual de sus engranajes. Es importante tener en cuenta las señales de advertencia presentes en todo tipo de maquinaria. En la sembradora analizada se encontraron cuatro, cada una ubicada en lugares estratégicos para una fácil y cómoda lectura. Las mismas deben ser respetadas para evitar posibles accidentes. Espero les haya gustado el video, y es importante destacar que la maquinaria analizada corresponde a una marca específica, pudiendo existir componentes diferentes o alternativos con otras marcas de sembradoras. Muchas gracias.